sahanavavatu, sahanavunatu, sabiyankaravavahe, tejasminavadinamastu, embibisharae. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Buenos días a todos. Hoy es nuestro segundo día del profesorado de yoga para empresas. Venimos conversando sobre el egosistema y el ecosistema. Hoy vamos a hablar sobre organizaciones conscientes, pero quisiera primero dar un resumen para los que estén en línea, que ayer no pudieron estar, y para los que están también hoy por primera vez aquí en el ashram, sin haber escuchado lo que hablamos ayer. Quisiera decirles y compartirles una frase muy hermosa de John Mele que dice: esto no es romanticismo. El planeta es un ser vivo y nosotros, los seres humanos, somos la parte consciente. Ayer decíamos que es importante pasar del egocentrismo al ecocentrismo. ¿Por qué? Porque en el egocentrismo estamos siendo inconscientes. En el ecocentrismo tenemos conciencia. Sabemos que trabajemos por un nosotros. Tenemos que romper ese paradigma que aprendimos en las organizaciones en 1952, cuando Milton Friedman, economista, premio Nobel, dice: el fin de las organizaciones es beneficiar a todos los accionistas. Y ese modelo mental debe cambiar por ese manifiesto de Davos que se hizo en el 2020, en donde se dice: el propósito es involucrar a los grupos de interés en la creación de valor compartido. Esto nos pasaría del juego que llamamos monopolio, en donde solo buscábamos ganar y destruir a los otros y dejarlos en bancarrota, y así nos sentíamos poderosos, ganadores, a pasar al juego en donde, para que todos podamos ganar, todos tenemos que llegar a la meta. Y esos son los nuevos juegos que en el play, en las consolas, se está jugando. No todos, pero algunos de ellos ya empezaron a nacer. Las organizaciones conscientes han venido pasando por un proceso muy interesante. Y les voy a contar cómo el capitalismo ha venido trabajando en el impacto social y su historia desde el principio. Cuando hay exceso, inmediatamente al principio, ¿qué se empezó a hacer? La filantropía. Entonces, los que tenían mucho dinero y las empresas decían: pues vamos a regalar el dinero. ¿Y qué se dieron cuenta? Que no funcionaba de nada. La gente pues no hacía nada más, se quedaba ahí quieta esperando que le llegara todo. Después de eso dijeron: listo, vamos a trabajar con la responsabilidad social competitiva. Y ese es el deber ser. Es entregar por un trabajo justo lo que se debe entregar. Agregar valor con lo que se sabe hacer y dar trabajo,
para que se genere el bienestar en la comunidad a través de eso. Después de eso que vino, el tema de la sostenibilidad. Empezamos a decir, listo, las empresas están haciendo su misión, su trabajo, pero aquí hay un campanazo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que cuidar el planeta. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer las empresas? Empezaron a mitigar, solamente mitigar, los daños que estaban causando a la naturaleza. Después, con el tiempo, se dan cuenta que eso tampoco es suficiente. Entonces se empieza a hablar de propósito. Y cuando se comienza a hablar de propósito, se dice, listo, ya estamos mitigando, pero ¿qué vamos a hacer para mejorar? ¿Cuál va a ser nuestro impacto positivo? No es suficiente con mitigar, hay que generar impacto positivo. Y ya de ahí, entonces vamos a un nivel mucho más alto y es a lo que llamamos valor compartido, que ustedes me han escuchado decirlo bastantes veces con lo que de Davos. ¿A qué me refiero con valor compartido? Me refiero a que no es solamente la empresa la que está con su propósito superior, sino que es la empresa cómo traslada eso a toda su cadena de valor y también a la comunidad y al planeta. Entonces, la pregunta que se están haciendo ahora y las empresas, ¿en qué están trabajando? ¿En cómo llevar ese propósito superior más allá? ¿Hacia dónde? Hacia los proveedores, hacia los clientes, hacia la comunidad, hacia el medio ambiente, hacia el planeta. Esto entonces implica un nuevo cuestionamiento de cómo hacer dinero. Y directico nos lleva a lo que yo llamo la ética en los negocios. Y la ética en los negocios es igual a estar contento, como decimos, a estar plenos. Y se conectan con una sabiduría muy, muy importante. Y son las cuatro metas para la plenitud. En estas cuatro metas tenemos primero, y lo voy a conectar desde el individuo y también desde las organizaciones, para que vayamos viendo cómo toda esta sabiduría ancestral también aplica para las organizaciones. ¿Cuál es la primera meta para nosotros estar plenos? La primera, la base, se llama Artha. Exactamente. Aquí que tenemos la salud y la abundancia para cubrir todas esas necesidades básicas. Sin salud y sin esas necesidades básicas, pues no vamos a poder estar plenos. En la organización, ¿qué podemos hacer para que esto se dé? Lo mejor es Hatha Yoga. Hatha Yoga, ¿sí? Es llevar en las organizaciones, llevar la salud y bienestar para sus empleados. A trabajar en todo el Hatha Yoga, con los cuatro cuerpos, no solamente el físico, sino el mental, el espiritual y el emocional. La abundancia se va a dar si damos. Sigamos entonces. ¿A qué vamos? A Kama. ¿Kama qué es? El amor. Entonces, si vamos a hablar de manera personal, es el amor con la pareja. Aquí vamos, aquí apenas subiendo, en la plenitud. ¿Y cómo podemos mantener ese amor? Es a través de crear proyectos en conjunto para beneficiar a muchos seres. Y esta mañana venía pensando en la organización, cómo lo pudiéramos ver. Y creo que se ve muy, muy interesante de la siguiente manera. Es esa relación que existe entre la empresa y cada uno de nosotros, los empleados o los colaboradores. Entonces,
Si estamos hablando que el segundo nivel para la plenitud es el amor y debemos generar proyectos que impacten a muchas personas, entonces qué lindo sería que las empresas, a través de sus colaboradores, puedan generar espacios de emprendimiento en donde ambos ganen. Entonces, la persona tiene, cada uno tiene su gusto, su trabajo, su pasión. Si la empresa permite amorosamente, en equipo, generar el espacio para que se cree, sería muy bonito. Por ejemplo, acá en Atma Yoga, Cristi tiene distintos movimientos. Ha generado el espacio para que otras personas puedan, a través de lo que les gusta hacer, a través de su dharma, llevarlo hacia beneficiar muchos seres. El profesorado de empresas es un ejemplo de eso. Entonces, también otra forma en que se puede hacer es de manera desinteresada que los colaboradores vayan a enseñar a otras empresas temas como estos, que les ayuden a definir sus propósitos, que les ayuden a definir sus estrategias, a hacer cosas que las empresas grandes ya saben hacer y las pequeñas apenas están aprendiéndolo. Esto además toma mucha relevancia en este momento con la inteligencia artificial. Y se dirán, ¿por qué? Resulta, en estos días estuve en una reunión del INALDE con un señor consultor organizacional sobre liderazgo que hizo ya una investigación y está esperando que se la publiquen. Eso, una publicación, una investigación toma muchísimo tiempo. Eso es más protocolario que quién sabe qué, pero no la contó y me pareció muy interesante y se las quiero compartir. Resulta que seleccionaron a 200 personas y dividieron el grupo en dos. A un grupo, ambos grupos tenían que resolver un caso estilo Harvard, de esos de administración. A uno de ellos les dijeron, ustedes lo resuelven sin inteligencia artificial. Y a los otros les dijeron, ustedes pueden resolverlo con inteligencia artificial. Ambos grupos tenían solamente una hora para resolverlo. Resulta que al final del estudio, ambos resolvieron muy bien el caso de Harvard, pero la diferencia estuvo en la cantidad de tiempo que se demoraron para resolverlo. Los que usaron la inteligencia artificial lo resolvieron 46% más rápido que los que no la usaron. Y esto está teniendo un impacto directo dentro de las organizaciones, que es cuál. La gente está siendo más eficiente gracias a la inteligencia artificial. Pero pegado a eso, hicieron otra investigación en la que preguntaron, porque fue impresionante, o sea, el crecimiento del uso de la inteligencia artificial entre el 2023 y el 2024 subió exponencialmente. Entonces preguntaron a la muestra que hicieron, ¿ustedes usan inteligencia artificial? Y algunos dijeron, sí. Y les preguntaron, ¿y ustedes comunican dentro de la empresa que la usan? Y muchos dijeron, no. La razón es porque muchas empresas, pues primero se están cuidando porque, para que no se les metan en su información. Y la segunda razón es porque la gente está sintiendo miedo de perder su trabajo. Porque entonces dicen, ups, si yo digo que estoy usando esto y ya estoy más relajado, entonces voy a perder mi trabajo. Esto soporta un tema muy lindo, es que si ya nos está quedando tiempo libre, es muy lindo poderlo invertir en cosas que agreguen valor, en proyectos que agreguen valor e impacten al mundo. A través del Kama, si la empresa tiene esta sabiduría
pudiera colocar una escuela de emprendimiento en donde todos ganamos. Acuérdense que la idea es, la pregunta es cómo involucrar a todas las personas, a todos el sistema en la creación de valor compartido. Si empezamos desde la empresa a generar eso, sería hermoso. Por ejemplo, tenemos madres que están preocupadas de cómo cuidar a sus hijos, los están dejando en casa. ¿Qué tal si la misma empresa, a través de emprendimientos internos, puedan generar esos espacios para que los mismos empleados, con ese tiempo libre, puedan generar propuestas de valor? O sea, se pudiera hacer muchas más cosas. Ya después de ahí, vamos aquí, ya digamos con este nivel de felicidad. ¿Cuál sigue? El Dharma. El Dharma, el encontrar ese propósito. Ese propósito que da valor a nuestra vida. En las organizaciones también se está hablando de propósito, se está hablando de Dharma. Simon Sinek, de una manera muy sencilla, encontró, este es el why. El why es el para qué y el por qué, en traducción. Y es muy importante, eso es el ADN de la empresa. Si ese para qué o por qué se pierde, es peor que no tener una estrategia competitiva clara. Es peor que no tener un norte claro. O sea, ese es el norte, ese es el alma de la empresa. Es muy importante que para las empresas ese propósito cumpla con cuatro características. Y estas cuatro características hace mucho énfasis en eso Alejandro Salazar, que es para mí uno de los mejores consultores en estrategia, escribió un libro que se llama Estrategia Emergente, es colombiano, o sea, es un orgullo de verdad tener un colombiano con esa capacidad. En este momento es uno de los consultores más importantes de las empresas colombianas. Él dice, hay que tener, esto tiene que ser, el propósito tiene que ser significativo. Al decir significativo, pues debe ser valuable, importante para los clientes, para los consumidores. Debe ser auténtico, relevante y serio. Cuando se habla de relevante, es que en realidad, pues, tenga que ver con la esencia de la empresa. Y serio es que no sea un greenwashing, es decir, que no lo digan por decir, por tratar de conseguir consumidores o empleados, porque eso a fin de cuentas se termina sabiendo. Entonces tienen que ser muy serios. Cuando se escoja o se descubra ese propósito, debe ser genuino, auténtico, valeroso, que se sienta, que le dé vida. Y lo último, pues tenemos la iluminación, Osha. Eso sí. Entonces, definitivamente las empresas deben ser éticas. Debe haber una ética en la organización. Y eso es lo que nos va a permitir ser contentos, tener esta felicidad que se va construyendo a través de estas cuatro metas que acabamos de hablar. ¿Esto a qué nos lleva? A que tenemos, tradicionalmente existían las organizaciones con ánimo de lucro y las organizaciones sin ánimo de lucro. Las organizaciones con ánimo de lucro son las que tienen un interés privado, digámoslo así, y las sin ánimo de lucro, un interés común.
¿Qué es lo que está pasando con esto que estamos conversando en estos 2 días? Es que si ponemos aquí las organizaciones con ánimo de lucro y aquí las organizaciones sin ánimo de lucro, estamos llegando a un punto en donde en el medio se están generando lo que llamamos las corporaciones de benefit corporations, las corporaciones o las organizaciones conscientes. Están en la mitad de ambas. Esas organizaciones conscientes o benefit corporations nacen por todo este contexto que vimos ayer. Necesitamos hacer un cambio profundo, un cambio en donde las organizaciones trabajen por el triple impacto, no solamente por el económico, como decía Milton Friedman, para sus accionistas, sino para cuidar el medio ambiente y la sociedad. Esas son las empresas de triple impacto. Y eso ha generado en el mundo muchísimos movimientos que se llaman de diferentes maneras. Uno de ellos es Empresas B, que ahora les voy a contar qué es Empresas B. Otro movimiento, capitalismo consciente. Otro movimiento, organizaciones conscientes. Economía circular. Hay cantidades. Voy a decir otros más. The Purpose Economy, la economía de propósito. The Sharing Economy, la economía de compartir. Capitalismo 2.0. Collaborate Capitalism, el capitalismo colaborativo. Creative Capitalism, Inclusive Capitalism. O sea, todos son movimientos que lo que buscan es llevar a estas organizaciones hacia ser benefit corporations, hacer corporaciones, organizaciones conscientes. En el 2000, la ONU incluyó dentro de su agenda la problemática de cambio climático. Y ya luego entonces empezaron a ver todos estos movimientos. Del que les hablaba inicialmente era el movimiento de empresas B, B Corp. Eso es, la B es B grande y se llama, es igual a beneficio. Quiere decir que son las empresas de beneficio ¿para quién? Para todos. No sé si ustedes han visto ese sello. Es un sello ya que existe. Les voy a decir, van a decir, ah, ¿cómo así? Empresas, hay más de 5.000 empresas con este sello, ¿ve? En Colombia más de 1.000, en Antioquia más de 100. ¿Será así? En Antioquia más de 100, no sé si en Colombia más de 1.000, pero en Antioquia sí más de 100. Lo han visto en Crepes and Waffles. Crepes and Waffles, cuando ustedes entran, ven un círculo y una B en la mitad. Crepes and Waffles fue uno de los primeros que se certificó y no lo tenía publicado, pero lo comenzó a publicar porque vio que podía inspirar a otras empresas a hacerlo. Juan Valdez ya lo tiene. La Alquería también lo tiene. Este sello tiene una historia muy bonita. Y es que es creada por los dueños de Ben & Jerry's. ¿Quién conoce a Ben & Jerry's? Ben & Jerry's es una heladería en Estados Unidos, en donde sus dueños la crearon para ir a hablar de política, para ir a hablar de temas sociales, para ir a hablar de medio ambiente, para ver cómo podían poner una semilla en el mundo que generara abundancia. Entonces, siendo muy exitosos, los compran una multinacional. Y esta multinacional, cuando ya ve que alcanza
a ganar la plata que quería ganar, dice, vamos a venderla. Y ellos dicen, no, ¿cómo van a vender? Esto es nuestro hijo, esto, vean todo lo que hacemos, esto es más que vender helados, va mucho más allá. Y la corporación les hizo una toma hostil y la vendieron. Entonces, ellos que dijeron, esto no puede seguir pasando en el mundo. Tenemos que trabajar con la política, con las organizaciones, para que esto no siga ocurriendo. Y así es como crean B-Lab, el laboratorio B. ¿Qué es? ¿Qué hacen? Crean un método de gestión y control, digámoslo así, para que las organizaciones en realidad tengan el triple impacto. Y lo miden en cinco grandes, digamos que, pilares. El primero de ellos es que el modelo de negocio sea impacto. Ese es el central. ¿Qué es un modelo de negocio de impacto? Es aquel que es rentable económicamente para sus accionistas, pero que también cuida el medio ambiente y la sociedad. El segundo tema es la gobernanza, es esa ética organizacional, que lo que digan, si es lo que hagan, y que respeten las normas, no solamente las del gobierno, sino pues las normas que existen. La parte de empleados, sociedad, comunidad y medio ambiente. Entonces, este B-Lab o B-Corporation o Empresas B es un movimiento que en Colombia está muy instaurado y que en realidad nos está sirviendo para que las empresas se alineen a ser Benefit Corporations. Sacar un sello B no es fácil. No es fácil. Tiene que tener una puntuación mayor de 80. Y en realidad no es un greenwashing. El greenwashing es decir mentiras. No, es que en realidad tienen que presentar sus resultados y demostrarlos y se hacen evaluaciones y van. Es un sello, es como una ISO. Es así de serio. Bueno, luego entonces, en el 2015, Santos, nuestro expresidente, va a Davos y donde se hablan pues de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y Colombia, así como otros ciento y pico de países, 160 y pico de países, se comprometen con la Agenda 2030. Los objetivos de desarrollo sostenible lo que buscan es cuidar al planeta, acabar con la pobreza, cuidar el medio ambiente y tener una muy buena calidad de vida para todos los empleados y los seres del planeta. Aquí se hace muy interesante porque la ONU resalta que el yoga, lo llaman así, es un patrimonio, inmaterial que apoya a los ODS. O sea que hace todo el sentido este profesorado de yoga para empresas. Porque pues nosotros lo sabíamos, pero además ya es reconocido y ya se sabe que funciona y que es muy eficiente. Cada uno de nosotros lo hemos vivido, por eso lo practicamos. Entonces, qué bueno llevarlo hacia las organizaciones para que los practiquen las personas y así, a través de la paz interior, podamos llevar paz exterior. En el 2018, también el expresidente Duque monta las empresas BIC. Vean cómo va pasando. Primero 2015, firman ese compromiso para unos resultados para el 2030 y ahora estamos
en el 2018. Se monta toda una ley de empresas BIC. Estas empresas BIC es distinto a empresas B, pero están completamente alineadas. Las siglas son empresas de beneficio de interés colectivo. Estas empresas deben tener como compromiso primero en su misión, en sus estatutos, escribir cómo están aportando para la sociedad y para el medio ambiente. Y además deben mostrar los resultados financieros normales que muestran, pero también los resultados en términos ambientales y sociales de los cuales se están comprometiendo. Las empresas que se vuelvan empresas BIC van a tener o tienen algunos beneficios con la contratación del Estado. Eso ha venido cambiando un poco, pero digamos que esa es la esencia. Y de otro de los movimientos que les quería hablar es el de capitalismo consciente. Este de capitalismo consciente se los quiero comentar porque habla de cuatro pilares, que son cuatro pilares comunes en todos los movimientos, que son los que se requieren para que las organizaciones sean conscientes. ¿Qué son cuáles? El primero, el propósito superior. Y aquí les quería compartir algo muy bonito que María Victoria Riaño, que ha estado aquí también en el ASRAM, ella es la directora de Capitalismo Consciente para Colombia y ha sido también una gran inspiración en este camino y un gran acompañamiento para nosotras. María Victoria estuvo en el Summit de Capitalismo Consciente este año. Y me dijo, Erika, mira qué tan interesantes estas cifras. Imagínense que hicieron un estudio de las 500 empresas S&P de Estados Unidos que tenían propósito. Y las compararon con esas mismas S&P, empresas sin propósito. ¿Durante qué? 20 años. Vean lo interesante. Este cambio se ve los resultados a largo plazo. Es lo mismo que decimos del karma. El karma es un resultado que se ve a largo plazo. Es una semilla que estamos sembrando hoy y que a largo plazo la vamos a ver. ¿Qué es cuál es la semilla? El cuidar el medio ambiente, la sociedad y que las empresas sean viables económicamente. Entonces, ¿qué encontraron en el estudio? Dijeron, de estas 500 empresas vamos a poner por sectores, a un lado las que tienen propósito y que no son greenwashing, sino que en realidad lo hacen, y al otro lado las que no tienen propósito todavía, y las comparan, y encuentran que las empresas con propósito, después de 20 años, porque fue un estudio como que cogieron el S&P de hace 20 años y los actuales, y el resultado es que la rentabilidad es 5 veces mayor. ¿Qué quiere decir eso? Si trabajamos con esas cuatro metas, la abundancia se da, es un resultado natural. Y eso ya lo muestran financieramente las empresas. Y les voy a dar los ejemplos. Además que me parece hermosísimo compararlas para que se vean. Comparan empresa con propósito, Nike, la compara con Adidas. La rentabilidad de Nike fue 5% más. Starbucks, que tienes una empresa con propósito, versus Dunkin' Donuts, presentó un 6% más de rentabilidad. Whole Foods, que ahora les cuento la historia porque capitalismo consciente tiene que ver con Whole Foods, es un supermercado, versus Kroger, que es otro supermercado en Estados Unidos, tiene un 7% más de rentabilidad. Disney versus Paramount, tiene un 4% más de rentabilidad. Southwest, que es una aerolínea, versus American Airlines,
presenta un 7% más de rentabilidad. Entonces, esa es una muestra de cómo empresas con propósito logran eso. Y me voy a, antes de decirles los otros tres pilares, les voy a contar la historia de capitalismo consciente. Esto es creado por Rack Sisodia y John McCain. John McCain es el dueño de Whole Foods. En 1998, cuando John McCain monta Whole Foods, era un joven y lo monta con las uñas. Dice: yo quiero tener un supermercado en mi barrio que ofrezca comida saludable y que además apoye a los productores orgánicos para llevar salud. Entonces lo monta con las uñas, un emprendedor sin dinero, y resulta que hay un incendio, y en el incendio se va todo el supermercado, todo el dinero que tenía, absolutamente todo. Él, muy triste, pues ya qué más, van a empezar a recoger todas las ruinas, y resulta que la comunidad empieza a ayudarle. Y le dice: no te puedes desfallecer, no puedes hacer eso. La comunidad comienza a ayudarle otra vez a construir el supermercado. Los proveedores le dicen: todavía no nos paguen, te vamos a ayudar. Después le dicen los clientes: te vamos a comprar. Y es así como él dice: wow, esto que creé con un propósito superior tiene una fuerza muy grande, tan grande que hace que toda la comunidad, absolutamente todos, nos ayuden y crezcamos juntos. Entonces, es ahí donde crean el libro de Capitalismo Consciente, y lo escribe con Rack Sisodia. Entonces, el primer pilar es propósito superior, y eso está en todos los movimientos. El segundo es stakeholders o grupos de interés. Y los stakeholders anteriormente eran vistos como: bueno, esta es la empresa, los empleados, los proveedores, los clientes, pero aquí ya tenemos que empezar a ampliarnos mucho más. Los stakeholders es el medio ambiente, la comunidad al que impactamos. Entonces vamos ampliándolo muchísimo más. El otro pilar es la cultura. Como debemos cambiar comportamientos, debemos trabajar claramente con la cultura y definir qué es para la empresa, y no solamente para la empresa, sino para todo lo que lo rodea, esos comportamientos que vamos a aceptar y cuáles son los que no se aceptan. ¿A través de qué? De un liderazgo consciente. Y es por eso que en Atman Yoga creamos el programa de liderazgo transformador, porque sabemos que solo a través del ser es que vamos a lograr ese hacer y ese propósito superior. Tenemos una sorpresa, y es, se me perdió, vamos a, resulta que Rack Sisodia vino el año pasado, lo trajeron, con fama lo trajo para un evento de empresas conscientes. Y en ese cierre, él nos compartió una canción. Entonces, vamos aquí a hacer una canción, vamos aquí a cantar esa canción. Pasarle a Christine. Aquí es, se llama El juramento de curación. Vamos a cantarla. Es lo que él se montó como un rap. Ven, siéntate acá. Como un rap para invitar
a que las empresas y las organizaciones aumenten su nivel de conciencia. Porque ayer dije, dijo en un momento, si me animaba a inventarle el rap. Está hecho, pero. Mira, espera. ¿Quién lo puede tratar? Eri, como buena líder de gestiones de empresas, me propuso un desafío en el medio del snack. Me dijo, esto es un rap, hay que hacerlo, nunca se hizo. ¿No? Pero la semilla es que es un rap. Entonces, mientras estaba escuchándola muy atenta, me terminé como de, bueno, inspirar en que eso que tenemos escrito lo vamos a medio rapear al estilo Kirtan, obviamente, porque no soy yo, sino estamos todos en esa resonancia. Entonces, lo escuchan, lo leen y a jugar bonito. Porque en las empresas, si no nos divertimos, o en la vida misma, estamos un poco fritos. Entonces, sí, a jugarla. Tenemos ahí la letra y a improvisarla un poco. Vamos a ponernos en los zapatos de todos los empresarios. Tal vez acá ni la mitad seamos empresarios estando de aquel lado, porque además ahora estamos siendo karma yogis. Pero vamos a jugar a ponernos en ese rol de que somos empresarios y estamos siendo súper creativos y conectando con nuestros niños internos que todos jugamos, nos divertimos y reímos. Entonces vamos a hacer este rap para elevar nuestra energía y gozarla con alegría. Operaré mi negocio, operaré mi negocio. Es un kirtan, entonces yo repito, yo canto, o sea, rapeo y ustedes repiten, pero con onda y con actitud, como ayer en la clase de danza, o sea, pura actitud, no importa si no me sé el paso, ni me sé la letra, ni nunca en mi vida rapeé. Pura actitud es esto, ¿sí? Vamos a darnos el gusto. Así, uno, dos, tres. Operaré mi negocio. De forma que no cause daño a otros. Ni a la tierra tampoco. ¡Yay! Nunca permitiré ser parte de abusos. O explotación. Defenderé la justicia, la verdad y la belleza. ¡Yay! La integridad y la bondad, JJ. Siempre actuaré desde el amor y meditaré el éxito a través de la realización. Abundancia y alegría generamos a todos aquellos que tocamos, JJ. Abundancia y alegría generamos a todos los que tocamos. ¡Yay! ¡Lo logramos! Somos empresarios exitosos y encima raperos. Gracias por el juego. Bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta. Pilares, propósito superior, stakeholders, cultura y liderazgo. Por acá nos preguntaron que cuáles empresas colombianas eran consideradas como conscientes. Todas las que son empresas B, pudiera yo decirte que son empresas
que están trabajando en su nivel de conciencia, aumentar su nivel de conciencia. Y hay otras más que no tienen el sello de empresas B, pero que ya han venido trabajando. Por ejemplo, las cajas de compensación. Todas, absolutamente todas las cajas de compensación de Colombia, que además solamente es un modelo que hay y nació en Colombia, desde 1950 con Confama, que tiene una historia muy bonita, porque el ferrocarril de Antioquia y su sindicato, entre en sindicato y decían, uy, ¿cómo hacemos entonces para trabajar con todos estos trabajadores, darles bienestar? Y ahí literalmente se generaron cajas, o sea, cajas a donde los empresarios decían, listo, vamos a poner ahí un dinero para que esta empresa Confama pueda ofrecer salud, bienestar, educación, recreación, etcétera, a nuestros empleados, ya que nosotros nos queda muy difícil porque no está dentro de nuestra misión, pero vemos que es muy importante. Y el modelo fue tan ganador que ya el gobierno lo empezó a regular y se generaron las otras cajas de compensación. Tenemos con Fenalco, con subsidio, bueno, muchísimas a nivel nacional. Y son ejemplo de empresas conscientes. También tenemos organizaciones que trabajan directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de todos. Entonces yo te diría que ser consciente es darse cuenta, como hablábamos ayer. Entonces, las empresas que se lo pillen, es más, que empiecen a darse cuenta de la importancia de tener un triple impacto, de no solamente trabajar por lo económico, sino también por lo social y por el medio ambiente, ya empezó por el camino y es un paso a paso. En estos días me preguntaba un estudiante, me decía, ay no, es más fácil de pronto crear una empresa de cero que sea consciente que una grande, ¿no? Depende de ese propósito. No es nada ni más fácil ni más difícil. Es el darse cuenta y el empezar a hacer, porque no solamente basta con darse cuenta. Entonces, yo siento que las empresas que ya comienzan a hacer los cambios requeridos, ya están empezando a ser conscientes. ¿Si puedes repetir por qué los cuatro pilares? Propósito superior. Propósito superior, stakeholders o grupos de interés, cultura y liderazgo. Esos cuatro pilares están vivos en todos los movimientos y hacen parte integral y básica de empresas o organizaciones conscientes. Bueno, ¿más preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a anunciar los próximos retiros. Tenemos del 6 al 27 de septiembre el profesorado de yoga, ayurveda, ecología védica. Son presencial 21 días, altamente recomendables. Los pueden hacer las 21 días seguidos o lo pueden hacer por semanas. Esto sirve para una sana personal, es decir, para tener muy bien su práctica diaria o también para llevar todo este conocimiento y compartirlo. Eso siembra una semilla de abundancia, de salud para cada uno de nosotros. Del 6 al 8 de septiembre tenemos yoga y ayurveda. El 9 de septiembre el taller de germinados. Y del 13 al 15 de septiembre el retiro de yoga y pensamiento positivo.
Pueden mirar la página, ahí encontrarán el resto de retiros que tenemos. No sé si hay algo más que me hace falta. Octubre, semana de receso, profesora, yo voy a estar ahí y vacaciones de yoga para mí. En octubre, en la semana de receso, espectacular. Profesora de yoga para niños y el retiro de familias. Espectacular, altamente recomendado. Yo traje a mis hijas hace una semana y pasaron delicioso. Eran felices jugando en el río, pasando de piedra en piedra. Y esto es el mejor sitio para llevar a un desarrollo neurológico superior a sus hijos. El contacto con la naturaleza. Eso ustedes no saben lo que hace en el cerebro. Junta ambos cerebros y hace que en realidad estén mucho más conectados. ¿Clase de yoga online ahorita a las 8? Tenemos clase de yoga online a las 8 de la mañana para que también se conecten. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces, mantra final. Oh.